EH Bildu quiere hacer una valoración sobre la marcha, ahora que hemos podido saber que el Tribunal Constitucional va a tener en cuenta, ha tomado en consideración el recurso interpuesto por la defensa de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miguel Zabaleta, Arqués Rodríguez y Sonia Jacinto en lo que se ha llamado el caso Bateragune. EH Bildu quiere remarcar que Euskal Herria vive una situación política nueva, una fase política nueva, donde nos encontramos un camino hacia la paz y la normalización democrática, por desgracia, llena de obstáculos en nuestro día a día. En ese sentido, tenemos que señalar que las detenciones, los encarcelamientos, los juicios políticos o la persistencia de una política penitenciaria criminal son obstáculos, grandes obstáculos para el avance de este país hacia el escenario de paz y normalización democrática que necesita. En ese sentido, queremos decir que la injusticia cometida con Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Arqués Rodríguez y Miren Zabaleta es irreparable. A día de hoy, nadie les va a poder devolver los años que han pasado en prisión, los años que les han sido robados. Pero también es cierto que cuanto antes hay que terminar con esa injusticia, como con tantas otras, para que Euskal Herria pueda cuanto antes conseguir ese escenario de paz duradera, de paz justa y paz verdadera que tanto ansía